Tu cerebro, por muy complejo y limitado y alucinante que creamos que es, lo cierto es que también es un simple y se deja convencer por tonterías continuamente. Es, para que te hagas una idea, una especie de genio despistado. Increíble con los cálculos, pero incapaz de manejar sus finanzas. Como te decía, nuestro cerebro no acaba de percibir bien todo esto del dinero y la culpa de todo es de una zona del cerebro llamada núcleo accumbens, que se activa cuando hacemos algo que nos gusta mucho. Y a nuestro cerebro le gusta tanto que esta parte del cerebro se active que tiende a repetir el acto responsable de esta activación. Esto puede ser sexo, comidas, drogas o compras. Por suerte, contamos con la corteza prefrontal para tomar decisiones y resistirnos a comprar por comprar. Pero, ¿son las decisiones que tomamos respecto al dinero verdaderamente lógicas y fundamentadas? Sí y no. Déjame ponerte unos cuantos ejemplos. Imagina que estás en una tienda y de pronto ves algo que te gusta y decides comprarlo, pero antes de hacerlo miras el precio. Pero, a ver, si es carísimo, ¿qué haces en ese momento? ¿Renuncias a comprarlo? Pues depende, porque la percepción de caro o barato es algo que el cerebro decide cómo le da la gana y que entra en el terreno de la psicología de los precios. De esta manera tenemos varias percepciones. Óptimo, si el precio es aceptable. Esperado, si es que se ajusta a lo que pensábamos que sería. O habitual, si el precio es lo que normalmente pagamos por ese artículo. Aunque para ser capaces de tomar una decisión, el cerebro debe poder comparar. Necesita saber que algo es caro o barato ayudándose de otras referencias. Imagina que quieres comprar una plancha, pero en la tienda solo hay una. ¿Cómo sabes si el precio es el óptimo? Pues comparándolo con otras planchas. Con estas percepciones, nuestro cerebro está tranquilo y dispuesto a desembolsar el dinero, pero ¿qué ocurre cuando el producto es gratuito? Pues varias cosas. Por un lado, dejamos de dudar. Ante dos productos, uno de 10 céntimos y otro gratis, siempre escogeremos el gratuito, aunque creamos que es de peor calidad. Pero esto tiene truco. Cuando nos regalan algo, se produce en nosotros un sentimiento de gratitud que hace que compremos más. ¿No has probado nunca una muestra de algún alimento en el súper y luego has decidido comprarlo sin saber muy bien por qué? Ahí lo tienes, tu cerebro y su sentimiento de gratitud. Pero hay más variables que hacen que tu cerebro tome malas decisiones. Por ejemplo, operar en una moneda con la que no estás familiarizado hace que gastes más porque tu cerebro no es capaz de establecer si el precio es o no idóneo. Pero como el núcleo de accumbens ya está que echa chispas, pues te dejas convencer y ¡pum! Ya has abierto la cartera. Y es que el marketing sabe cómo funciona nuestro cerebro y se aprovecha de ello. Los precios en las tiendas no están puestos de manera aleatoria o para que queden más bonitos, sino para que nuestro cerebro los interprete como óptimos. De ahí la importancia de reducir el dígito de la izquierda. No es lo mismo 2,99 que 3, aunque solo haya un céntimo de diferencia. Sin embargo, a nuestro cerebro le da igual si variamos el dígito de la derecha, aunque la diferencia sea mayor. A nuestros ojos, 3,15 es igual que 3,17. De la misma manera que nuestro cerebro prefiere cifras más cortas. Le gusta más un 20 que un 17. ¿Raro? No, economía cerebral. ¿Sabes también qué le gusta mucho a nuestro cerebro? Los porcentajes, porque es más fácil calcular cuánto es un 15% de descuento que tener que restar, pongamos, 100 menos 15. En ambos casos es la misma cantidad, pero no la vemos igual. Y para terminar, vamos a hablar de este moderno artilugio que ha terminado por confundir del todo a nuestro cerebro. Estamos hablando de la tarjeta de crédito. Y es que si no vemos lo que gastamos, creemos que gastamos menos y nos duele menos. Como decíamos, economía cerebral versión pro. Ya has visto lo fácil que nuestro cerebro se confunde, porcentajes, redondeos, caro, barato. Por eso el próximo día que vayas a hacer una compra a tontas y a locas, párate un segundo y piénsalo. ¿Realmente este producto está bien de precio o es mi cerebro jugando a ser contable otra vez?